Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los guerreros de sangre pura. Desde la tierra del rey poeta y el Valle de los Reyes, aquí en el municipio de Los Reyes, La Paz, les mandamos un gancho al hígado. Estoy nada más y nada menos con... Por favor, preséntese. Mi nombre es Roxana Quinto Robles, buenas tardes. Yo me dedico, o soy actualmente la persona que está como responsable de este espacio, se llama Centro de Barrio Exconazupo. Aquí básicamente nos dedicamos a lo que son las actividades físicas, culturales, tenemos geriatría, tenemos el apoyo de farmacia, pañales, y también nos dedicamos a la organización de eventos. También nosotros facilitamos el espacio para que se lleven a cabo algunos eventos de manera gratuita. Todo esto patrocinado por mi jefe, el diputado federal Alan Castellanos, quien en algún momento apoya a la gente, y es así con su confianza como también logramos hacer este tipo de eventos como el que estamos llevando a cabo el día de hoy de Vox, y otros eventos como son sociales, como son culturales, deportivos, académicos, etcétera. Este espacio, este recinto es de usos múltiples, como se le conoce también, ¿verdad? Exactamente. ¿Puede repetir el nombre del centro y dónde estamos ubicados? Es Centro de Barrio Exconazupo, y nos ubicamos en la avenida Tenancingo Casa Esquina con calle 12, en la colonia Valle de los Reyes del municipio La Paz, en el Estado de México. Y ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo todo esto. Bueno, porque ellos son los que me están otorgando las facilidades. A mí, en este caso, para Guerreros de Sangre Pura, por darme las facilidades para que pueda yo hacer la transmisión en vivo de lo que se está celebrando ahorita en esta ocasión, que no es la primera ocasión que se ha celebrado una función de Vox, tengo entendido. Lo que sí tengo entendido que es la promotora Urus Cos, quien es la que está organizando esta primera función de ellos. Entonces, las instalaciones están muy adecuadas, están muy bonito, todo muy ordenado. Aparte de eso, ¿qué otros servicios se le ofrecen al público en general? Y los precios, disculpe. El espacio realmente es, como bien lo dices, es un espacio que sirve para muchas actividades. Nosotros tenemos talleres y tenemos actividades ya de manera permanente, como son clases de ajedrez, dibujo, tenemos costura, tenemos lo que es geriatría, tenemos manualidades, tenemos también zumba para capacidades diferentes y zumba normal para cualquier persona. Tenemos eventos sociales, los eventos sociales o este espacio, no es por nada, pero es uno de los espacios más amplios que están aquí dentro del municipio, más económico. El costo del lugar es de 6,500 con un depósito de 1,000 pesos en garantía, pero muy tiene accesible. La capacidad para 500 personas sentadas. Súper accesible. Y es decir, cualquier tipo de evento se puede realizar. Vaya, si yo quiero celebrar mi cumpleaños. Así es, cualquier tipo de evento, mientras las instalaciones lo permitan, la capacidad máxima para personas en un evento es de 500, o para un evento como el que tenemos ahorita hemos metido hasta 1,000 personas sentadas. Hecho pues, ¿algo más que agregar? Pues que los esperamos aquí en el centro de barrio, tenemos muchas actividades a muy bajo costo, inscripciones desde 30 pesos, el costo de los cursos va desde 10 pesos, 15 pesos, y aparte generamos actividades que les permiten el autoempleo y generar empleo también para otras personas. Repita su nombre, por favor, para terminar. Roxana Quinto Robles, y estoy a cargo del centro de barrio Exconazupo. Hecho pues, desde la tierra del rey poeta y en el Valle de los Reyes les mandamos un gancho al hígado, el golpe más mexicano. ¡Vámonos!